Presidente de la Junta Central Electoral, agradecemos que esté aquí tempranito, con muchos temas pendientes, y yo creo que debiéramos comenzar de inmediato con un tema que ha estado candente en los últimos días y que le compete básicamente a usted en una buena parte, la ley de partidos políticos. Muchos lo ven como la panacea para resolver todos los problemas que tienen los partidos en la República Dominicana. Yo quisiera saber cuál es la visión de la Junta respecto a la ley. Sí, mira, en primer lugar quiero agradecerle a ustedes, tanto a la producción de este programa como en el caso de ustedes que son los conductores del mismo. Me dan la oportunidad por segundo año consecutivo de compartir esta semana aniversaria, y nosotros como siempre atentos a las invitaciones que nos cursan. En el caso específico de lo que tiene que ver muy en particular con esta ley, debemos recordar que la Junta Central Electoral reintrodujo dos veces un proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Y toda la discusión que se ha dado en el Congreso en estos momentos es una discusión que ha girado alrededor de ese proyecto. Ese proyecto, en sentido general, fue muy valorado por los partidos políticos y por las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. En el mismo se establecen una serie de criterios esenciales que deben normar lo que es la vida de los políticos y la vida de los políticos dentro de los partidos y de los partidos dentro de la sociedad. Y se trata de adaptar esta normativa a lo que es el artículo 216 de la Constitución de la República, que establece cuál es la finalidad de los partidos políticos en la sociedad y cuál debe ser el comportamiento de los partidos políticos para con sus miembros. Pienso que como Junta Central Electoral ya nosotros hicimos el aporte que debíamos hacer, ahora corresponde a los legisladores cumplir con su obligación de votar esa ley. Hasta ahora hemos estado trabajando junto a Monseñor Agripino para hacer el mayor esfuerzo para garantizar que en este trimestre del año se apruebe esa ley de partido. Hemos recibido la noticia de varios de los líderes fundamentales de que no concluirá este año sin que tengamos una ley de partidos políticos, y eso de por sí para nosotros es bastante auspicioso. Magistrado, para que el público tenga el conocimiento, y usted que ha tenido la experiencia y ha vivido varios procesos electorales ya al frente de la Junta Central Electoral, ¿qué cambiaría o cómo cambiaría el panorama para las elecciones del año 16 aprobando la ley de partidos? ¿Cómo cambiaría? ¿Qué sentiría? ¿Qué cambiaría? Cambiaría muchas cosas dependiendo de lo que se apruebe. Porque si la ley se ajusta a lo que plantea el artículo 216, que en su esencia plantea que los partidos políticos deben servir para fortalecer la democracia, deben servir como una conexión básica entre la democracia, entre la sociedad y el Estado, y que deben ser un instrumento para canalizar las inquietudes de los sectores sociales. Y si se concretiza el hecho de que los partidos deben garantizar la democracia interna dentro de ellos y la transparencia en el manejo administrativo y de recursos que tienen, pues entonces tendríamos una ley que evidentemente vendría a llenar un vacío que contribuiría a hacer cada vez los procesos más legales y más legítimos, porque pueden ser legales y no necesariamente legítimos. Y ahora en el proyecto que nosotros presentamos, entre otras cosas, estábamos planteando temas como la creación de una cuenta única donde se establezca de dónde provienen los ingresos, cómo se ejecutan los egresos, y donde se definen el tipo de gasto, y se define qué es un gasto electoral y qué no es un gasto electoral. Y por tanto, todo lo que no es gasto electoral se considera ilícito. ¿Poniéndole topes a los gastos, magistrado, también? Planteamos un tope de gasto, un tope en los gastos para las campañas internas, y planteamos otras novedades, algunas de ellas muy criticadas. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de que de que hay que frenar el transfugismo en la política, y defendemos el criterio de que el cargo que se elige debe corresponderse con un programa por el cual vota el ciudadano, y que por tanto nosotros entendemos que debe ser un cargo que corresponde a la agrupación política y al programa que lo llevó. Hay gente que cree que eso es nuevo, eso no es nada nuevo. En los países de régimen parlamentario hay lo que se llaman ley de bancada, y en esas leyes de bancada se establecen indistintamente si el cargo es o no es del partido, y eso no viola ningún concepto democrático, para poner un ejemplo. Y en ese aspecto nosotros creemos eso, porque necesitamos de alguna manera que haya un compromiso del elegido de cumplir con la promesa que hizo. O sea, cuando un ciudadano vota por una persona,
no solamente vota porque tenga más recursos o porque sea más popular, vota porque se supone que le hizo una promesa de defender determinados criterios. Y cuando esa persona está en el Congreso y cambia de chaleco o cambia de programa, está traicionando a ese elector que lo llevó para votar por ese programa. Y ahí estaríamos asumiendo que los partidos políticos tienen un programa distinto. Cuando uno hace una comparación de las promesas de campaña, se parecen bastante. Y que hay institucionalidad. Hemos visto cómo los partidos políticos recientemente han perdido mucho de esa institucionalidad. Usted habla de varios temas importantes, entre ellos una mayor transparencia a lo que aportaría, o digamos que esta ley de partidos aportaría a una mayor transparencia del uso de los recursos. En este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, usted ha tenido palabras importantes en los últimos días. Ha dicho específicamente alrededor de un tema que afecta a la Junta en cuanto al seguimiento, al tema de compras y contrataciones, que hay una especie de acoso del Poder Ejecutivo, un interés del Poder Ejecutivo de controlar lo que se hace en la Junta Central Electoral, declaraciones bastante graves, delicadas en un momento que se está organizando un proceso electoral tan complejo, y que han puesto en bastante alarma a quienes seguimos estos temas. ¿Nos podría profundizar a partir de esta declaración suya cuál es la situación en este momento? Sabemos que Compras y Contrataciones tiene una postura y que la Junta tiene otra. Hace varios meses viene esta discusión. ¿En qué momento estamos de ese debate? En realidad el debate no es solo con Compras y Contrataciones. El debate también incluye la Contraloría, a la Dirección de Impuestos Internos y a la Contraloría. Y se trata de la agencia del Estado, las tres dependientes del Poder Ejecutivo. Lo que ha sostenido la Junta Central Electoral es lo que está en la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? ¿Cuáles son los organismos de control? El primer organismo de control es el Congreso. El segundo organismo de control es la Cámara de Cuentas. Y el tercer organismo de control es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es un organismo de control interno de los órganos dependientes del Poder Ejecutivo. La Cámara de Cuentas es el organismo de control interno de los externos de los órganos dependientes del Poder Ejecutivo, y además es un órgano de control externo de los órganos extrapoder o órganos constitucionales, como es el caso de la Junta Central Electoral. En este caso, los órganos de control interno del Poder Ejecutivo son controlados por la Contraloría. Los órganos de control interno de los órganos extrapoder o órganos constitucionales, según la Constitución y las leyes, tienen un órgano de auditoría interna, que es quien debe controlar internamente su movimiento, y de control externo, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, por su parte, es controlada por el Congreso de la República. Es decir, que es un diseño constitucional que nosotros, del cual nosotros somos parte. Si tú rompes ese diseño constitucional, tú introduces un elemento contra natura, tú introduces un elemento extraño que rompe el concepto democrático en que han sido diseñados los órganos de poder. Sin embargo, entonces, ¿qué se pasa? Hizo en la ley 340. Entonces, ¿qué pasa? 06. No, porque la ley 340 es anterior a la Constitución de la República del 2010. Ahora, ¿qué pasa? Que sencillamente, si usted tiene definido eso, y con todo y eso, la ley 1007 de la Contraloría es anterior a la Constitución y tiene el criterio que yo estoy exponiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes esto y tú dices, bueno, es que nadie controla, claro que la Junta tiene control. ¿Quiénes controlan la Junta Central Electoral? En primer lugar, tiene su órgano de control interno, que se llama Departamento de Auditoría General. Y en segundo lugar, tiene un órgano de control externo, que es la Cámara de Cuentas. En el año pasado, el mes de septiembre, exactamente hace un año, la Cámara de Cuentas hizo una auditoría general a la Junta Central Electoral y ejerció la función de control interno. Pero la Junta salió bien de esa auditoría. Parece que eso ha molestado, porque inmediatamente eso ocurrió, se ha desatado esta guerra contra la Junta Central Electoral. Es decir, no es que no está controlada, es que se aplicaron los controles y se comprobó que el manejo administrativo de la institución fue correcto. Ahora bien, en adición a eso, ya en relación al tema del control, si un órgano de eso tiene alguna duda sobre el manejo de la Junta Central Electoral, deben pedir entonces que se haga otra auditoría a la Cámara de Cuentas. Y deben remitirle a la Cámara de Cuentas todas las dudas que tengan, todas las inquietudes que tengan, para que la Cámara de Cuentas haga otra auditoría y lo complazca. Yo no tengo ningún problema en que se complazcan peticiones. Y si alguno tiene alguna duda, pues que diga cuáles son y que se le complazca. Es más, yo estoy dispuesto a que la Junta financie las auditorías que haga la Cámara de Cuentas, si quieren que la hagamos mensuales.
para que se sientan satisfechos. No, pero le voy a, no sería muy buena idea que lo financie la Junta. No, por es que la ley de la Cámara de Cuentas permite que si se solicita una auditoría especial, el órgano que es auditado puede correr con la responsabilidad de pagarla. Cuando yo digo eso, no es que nosotros vamos a contratarla. Hay un punto que es que porque es que la Cámara de Cuentas podría decir, no tengo recursos. Y entonces decir que por falta de recursos no se haga. Pero yo estoy tan decidido que le digo que no tengo problema. Vamos a hacerlas mensuales. ¿Pero por qué siente un acoso si usted está tan abierto a que se haga cualquier tipo de auditoría? Porque la presencia de estos órganos de manera directa auditando es una invasión a un fuero constitucional que tiene la Junta Central Electoral. Pero las cuentas son transparentes en la Junta, entonces. Están en la página web. Pero entonces, ¿por qué no hay tener acoso? No hay problema. No, yo estoy de acuerdo que esté alguien en la Cámara de Cuentas. Quien no puede estar es quien no debe estar. Sin embargo, yo no puedo con la Contraloría General de la República. No, mi problema es que quien audita la Junta es quien dice la Constitución y la ley. Ese es mi problema. Sin embargo, si yo admito, perdón, que a todo el que se le ocurra o todo el que quiera pueda ir a auditar, no auditar, puede hacer lo que quiera en la Junta, mañana se le va a ocurrir que, ¿qué le digo? Que Salud Pública va a investigar si qué tipo de enfermedad tenemos, qué tipo de contagio podemos producir en la población. Pero además yo le voy a decir algo. Una institución que tiene menos de un año que fue auditada, una institución que en todas las encuestas en los últimos 6 años, en los últimos 6 años, ha aparecido en todas las encuestas como la institución más valorada, de mejor aprecio en la opinión pública. ¿Y cuál es el interés de dañar? Yo vuelvo a hacer la pregunta inversa. ¿Cuál es el interés de dañar esa institución cuando se está abocando a organizar el proceso electoral más complejo en los próximos 2 años? Cuando yo le voy a decir algo. ¿Cuál es? ¿Y quién le garantiza a ustedes que muchos de esos interesados mañana no sean candidatos a senadores, no sean candidatos a alcaldes? Que lo son, porque todo el mundo, es un secreto a voces, a qué senaduría, a qué alcaldía están aspirando. ¿Usted cree que yo quiero tener dentro de la Junta a un aspirante a senador de la República, a un aspirante a alcalde? ¿Es eso correcto? ¿Es eso legítimo? ¿Eso ayuda a fortalecer la democracia? Yo creo que no. Cuando se ha propugnado porque el control de los órganos electorales depende de un órgano independiente del Poder Ejecutivo, se está haciendo en el interés de evitar que seleccione ese carácter autónomo e independiente frente a las aspiraciones políticas partidarias que pudiera haber de los incumbentes de ese órgano. Por esa razón es que es más, señores, tenemos un control de candidatos. Pero vamos a ponerle, déjeme ponerle un ejemplo. Porque usted ejemplo. Aquí hubo una ley que fue la ley 892. Esa ley se dictó en el año 1990. ¿Usted sabe para qué se dictó esa ley? Para quitarle al Poder Ejecutivo el control de las oficialías del Estado Civil y de las oficinas de cédula, porque se entendió que en las elecciones del 1990 eso se utilizó para hacer un fraude electoral. Ustedes no se recuerdan. Y aquí hubo toda una lucha del doctor José Francisco Peña Gómez, del profesor Bosch y toda la oposición, diciendo que desde el Ejecutivo se utilizaba la Junta para hacer fraude. Ustedes no recuerdan que aquí se llegó al momento, creo que Vox Populi, que llegó a un presidente de la Junta que hasta le agarraron, en los días que tenía que dar los boletines, le agarraron un hijo preso. Y es que se nos olvidan las cosas. O sea, ya esos tiempos pasaron. El que quiera ir a saber algo en la Junta, puede ir y se le dan las informaciones. Es más, se le da por vía de acceso a la información pública y sin recurrir a eso. Y el que quiera ir más profundo y auditar, que le solicite a la Cámara de Cuentas, que nosotros de inmediato lo vamos a complacer. Tenemos que hacer una pausa, pero sobre el tema de las competencias, hay un punto que a mí particularmente me gustaría que usted me aclarara. La empresa que resultó ganadora de la licitación para la confección de la cédula ha presentado un recurso de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Compras y Contrataciones. De alguna manera esto indica que hay una validez hasta el momento que el Tribunal Constitucional falle sobre esto y que Compras y Contrataciones tiene jurisprudencia sobre la Junta. Entonces, ¿cómo entendemos que se presente este recurso si es que no tiene ninguna competencia? Si no la tiene, ¿para qué hay un recurso? Bueno, yo creo que quien debiera aclarar eso debe ser la empresa que hizo el recurso. Ahora, quien sí tiene un recurso contra Compras y Contrataciones es la Junta Central Electoral de competencia, un conflicto de competencias que prevé la Constitución.
La Constitución dice que cuando dos órganos de Estado se disputan la competencia sobre un mismo tema, deben apoderar al Constitucional para que él se pronuncie. Quien está alegando tener competencia sobre el tema de la Junta de Compra y Contratación. Y como está alegando eso, nosotros dijimos, bueno, usted alega eso, pues vamos a hacer lo que dice la Constitución y vamos a poner al órgano encargado de dirimir eso para que emita una opinión. Y eso estamos esperando. ¿Cómo impactará esto la organización de las elecciones que se está dando en este momento? Vamos a responder eso. Seguimos con esta entrevista al doctor Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral. En un país donde nadie pierde o organizar elecciones es siempre un reto. Yo retomo mi pregunta inicial. Usted ha declarado que se siente de alguna manera presionado por el Poder Ejecutivo, que quiere controlar a la Junta Central Electoral a través de estos mecanismos que hemos estado conversando. ¿Cómo impacta esto la organización de unas elecciones tan complejas como las que vienen en 2016? No lo va a impactar en sentido objetivo, porque eso no va a ocurrir. Eso se intenta, pero no se logra. En consecuencia, lo que están produciendo es un escarceo. Tampoco creo que quieran hacerlo. Yo creo que más bien están utilizando eso como un mecanismo de dañar la imagen institucional de la Junta. ¿Pero a quién le favorece? Le voy a poner un ejemplo. Si usted empieza a decir, no quiere que lo auditen, no quiere que vaya, le empieza a crear en el subconsciente a la población que ahí hay algo malo, que se está escondiendo cosas, que esa persona no quiere que lo auditen. Entonces, lo que hay es un interés de dañar. Yo le voy a poner un ejemplo. Pero a un partido que ha ganado todas las últimas elecciones en esa institución. El mismo día, yo no me estoy refiriendo al partido. Bueno, pero el Ejecutivo pertenece a un partido. Claro. Bueno, no me estoy refiriendo al partido. El mismo día que el Contralor dio esa declaración, hay un grupo de la sociedad civil que puso una querella contra la Junta. Ocurre que la esposa del presidente de ese grupo es funcionaria de Industria y Comercio. A mí no me gustan esas coincidencias. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y es bueno que sepan que yo me he tomado el tiempo para investigar a todo el mundo, porque como me investigan, yo investigo. Y en su momento, pues veremos. Porque hay mucha gente que está en los medios independientes, pero su independencia está soportada o con sus esposos, o con sus esposas, o con empresas a través de las cuales están recibiendo recursos. Entonces, este pleito es peleando, como dice la gente. ¿Pero cuál es el objetivo? Yo creo que el propósito es dañar la imagen institucional de la Junta, bajar, disminuir para tener una Junta débil. ¿Pero a qué propósito una Junta débil? Pero, y menos con esta elección del 16, más de 4.000 cargos. No, yo digo que todavía esto apenas empieza, no hay por qué adelantarse. Usted dirá los nombres en el segundo round. Más adelante. Lo dirán en Enfoque Matinal. Hay otros temas que también ocupan mucho, y ese es un tema que no vamos a soltarlo, el tema anterior. Pero el presidente está en los Estados Unidos. Dentro de poco, tan rápido como el miércoles, habla ante la ONU. Se espera que el presidente le pida al organismo internacional, a la Organización de Naciones Unidas, retirar del país al ACNUR. Todos sabemos la situación que se ha dado recientemente a propósito de la documentación de ciudadanos extranjeros que están de manera ilegal en la República Dominicana. ¿Entiende usted que es válida la petición del Ejecutivo de retirar al ACNUR de República Dominicana? Yo creo que esas son unas expectativas incorrectas. El presidente de la República no va a solicitar eso en la ONU y no puede hacerlo porque ese no es el espacio para eso. El presidente de la República va a una reunión donde hay diferentes estadistas para conocer temas generales. Ese es un tema particular. Si el presidente hiciera eso, desluciría su presentación y usaría el escenario para lo que no es. Por tanto, yo aseguro que eso no va a ocurrir. Generalmente eso se hace por la vía diplomática y se envía un oficio o algo a una instancia. Se busca. Eso tiene otro manejo administrativo. Navarro está para allá también. Sí, pero eso no va a ocurrir. Vamos. Entonces, ahora, ¿qué sí debe ocurrir? ¿Qué es el ACNUR y qué hace el ACNUR? El ACNUR está para trabajar con refugiados. El ACNUR debe informarle al país cuántos refugiados hay en la República Dominicana. El Estado Dominicano debe decir a quienes reconoce como refugiados, cuántos hay y desde cuándo están. Porque eso de tú tener un refugiado hace 30 años, discutiéndole a Duvalier, que ahora mismo está preso en Haití, como que no tiene sentido, para poner un ejemplo. O sea, lo importante es que veamos cuál es el objeto de ACNUR en el país.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la ANUR ha desbordado su ejercicio. Se ha ido más allá de lo que le permite su condición de órgano de la ONU. Entonces, lo que hay que ver es si ellos o van a actuar conforme a la ley, al respeto del fuero que le ha concedido la República Dominicana a ese organismo, o si deben irse. Yo creo que si aquí ya no hay refugiados, o si lo que hay son pocos, pues resolvamos ese tema. Y de hecho estuvo cerrado mucho tiempo esa oficina. Claro, entonces dejaría de existir. Por tanto, yo no lo vería como algo anormal. Lo que ellos deben investigar es cuántos refugiados hay y si ellos están trabajando con los refugiados. Porque es que yo creo que ellos están en otra cosa, no con los refugiados. Eso es lo que aparenta. Vamos a ver, magistrado, las declaraciones del cardenal también con este tema. No, ahí no conseguimos nada más que estén en contra de nosotros. Nosotros hemos hecho más que Haití, por Haití, que todos juntos, Naciones Unidas y todo el mundo, que no han hecho nada. La Unión Europea, eso no es verdad. Yo no tengo ningún reparo en decirlo. Yo como dominicano me siento avergonzado de que existan esas cosas. O sea que eso no conduce a nada, esa gente son unos canallas. ¿Usted entiende que no tiene que No, hay que no conseguir. Que él no está cuestionando la ANUR. Él lo que está cuestionando es que se utilicen esos organismos en contra de la República. ¿Por qué? Porque que la ANUR ha desbordado. Por ejemplo, la ANUR ha llevado a Juliana Deguí como apátrida. Juliana Deguí nunca fue apátrida. No lo es. Juliana Deguí declaró en su documento de inscripción que era hija de ciudadanos extranjeros irregulares, específicamente haitianos. La constitución haitiana actual, no como han dicho que fue derogada, la actual establece que el principio del jus sanguinis, o sea, no importa dónde tú nazcas, sigue la suerte de tu padre. Por tanto, tú podrías no tener una doble nacionalidad, pero tú tienes la que te da tus ascendientes. Igual que los dominicanos en Europa, incluso los dominicanos que están en condición documental irregular, cuando le nace un hijo, lo que le dan es un acta internacional. Y esa acta internacional que dice que son dominicanos, porque nosotros, los dominicanos, nacen en Alaska o nacen en República Dominicana, si es hijo de dominicano. Por tanto, más bien lo que se trata es de que este órgano y sus representantes o se someten a la legalidad de la República Dominicana, o que sencillamente, si ya no tienen otra cosa que hacer, si ya su función se desbordó, pues entonces vayan a otro lugar. Pero ese el tema, no es propiamente a las Naciones Unidas que se cuestiona, es el desbordamiento de su función que ha tenido el ANUR en la República Dominicana. En el caso de, ya que estamos hablando de documentación, en todos los países, en los escenarios internacionales, aquí mismo en República Dominicana, muchísimos organismos exigiéndole a la República Dominicana en muchos temas documentación de facilidad para los extranjeros, principalmente, y todo el mundo sabe que es el tema de los inmigrantes haitianos. Pero en el caso haitiano, en el caso de Haití, me gustaría preguntarle a usted, magistrado, ¿se ha mejorado la situación de la documentación? ¿Hay un mejor contacto, tal vez, o enlace para con la documentación de estos ciudadanos? Mire, el gran problema que tiene la República Dominicana con su migración tiene mucho que ver con el país emisor de la mayor cantidad de migrantes. Es que la República de Haití no documenta a sus ciudadanos. No hay documentación. Ahora, hay un programa que se llama el FUICA, si no me equivoco, que es de la Organización de Estados Americanos, que hace unos 3 años se descontinuó, que logró documentar unos 5 millones de ciudadanos haitianos en su país como haitianos. Así estamos hablando de que en la República de Haití no se le garantiza el derecho esencial al nombre y a la identidad de su propio ciudadano. Y entonces se le quiere poner a la República Dominicana un pie en el cuello para que documente aquí a los que no son capaces de documentar en su país. Y yo quiero decir lo siguiente: si nos ponemos a ver lo que es el plan de regularización, nos podemos ver el proceso que está llevando la Junta Central Electoral, más la encuesta que se hizo sobre la población migrante, nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad de migrantes que hay en República Dominicana están aquí a partir del año 2000, básicamente, son de este siglo, no son del siglo pasado, más del 70 o 75%, lo que significa que no es una migración que está atada a esa esclavitud que la sometieron los ingenios, a esa barbarie, que no es verdad, bueno, son migrantes que... tienen sus descendientes. No, pero los descendientes es una cosa. Que en su momento fueron dominicanos, no, y eso no son los regularizados. No, los descendientes es una cosa. Yo estoy hablando de los migrantes actuales. La encuesta de migrantes demuestra que la inmensa mayoría están a partir del año 2000. Los que están inscritos en el registro civil, que provienen de esos migrantes que usted señala,
no llegan, es una cantidad ínfima comparada con lo que estamos hablando. Nosotros estamos haciendo el experticio ahora mismo, la auditoría del registro civil. Qué bueno, y en que esa, la y en esa auditoría del registro civil, yo le garantizo a ustedes que ciudadanos indocumentados, irregulares, de origen haitiano, que pudieran tener alguna dificultad gubernamental, documental, no van a llegar a 10.000 personas. Y esas personas van a ser beneficiarias de la ley 169. La República Dominicana, en los momentos actuales, es el único país que ha trazado una política migratoria humanitaria flexible, que por demás ha tomado en cuenta lo que es la Constitución y la ley. ¿Y actualmente otros? Estados Unidos, por ejemplo, tiene un problema migratorio y no ha sido capaz de votar una reforma migratoria. Nosotros ya, con la ley 169 y con la sentencia 168, podemos decir que ya nosotros estamos implementando una reforma migratoria. ¿Y qué hacemos con los cientos de miles de haitianos, con los otros que están aquí, que no tienen nada, absolutamente nada? El Estado debe cumplir su función. Es que aquí la ley 169 dio una gracia solo a aquellos que vinieron hasta el año 2007 y que se acojan al plan de regularización. Todo el que esté entrando ahora o todo el que entró a partir del 2007 perfectamente puede ser deportado. Lo que pasa es que este es el único país que se ata la mano y decide no deportar porque tiene terror a la comunidad internacional. El país nuestro está aterrorizado. Doctor Rosario, hay dos procesos dentro del plan de regularización que tienen que ver directamente con la Junta Central Electoral. Inicialmente se hizo lo que muchos entendimos que había sido la revisión del registro y se dieron unas cifras. Un levantamiento. Pero ahora hay un proceso de mayor envergadura que se había hablado que podía durar hasta 2 años, si no me equivoco. ¿Cuál es la situación actual? Usted había mencionado ya unos 10.000 que entiende que será la cifra final que arrojarán esa encuesta, ese sondeo, digamos, más profundo. Mire, ¿en qué estado se encuentra el proceso? Y hablemos del tema económico, que fue uno que surgió también alrededor de eso. Bueno, en el tema económico llegamos a un acuerdo con el Ejecutivo, básicamente en la parte que tiene que ver con un aporte de cara al plan de regularización. Ocurre que todo lo que se había hecho con el plan de regularización se hizo con los recursos de la Junta Central Electoral, del presupuesto de la Junta. Todo el hardware y el software que se instaló salió de nuestros recursos. El mismo de la cédula, ¿verdad? Del que se está usando para la cédula dominicana. No, hubo que comprar Megamax, que aumentó la velocidad y la capacidad de almacenamiento de información, que nos salió a nosotros por unos 80 millones de pesos, para poner un ejemplo. Y hubo que comprar, sí, ya ellos nos dieron, ya no han depositado 100 millones de pesos, de aquí a diciembre deben depositar 100 millones más. En adición a eso, todos los equipos que están instalados en todos los lugares fueron comprados con recursos de la Junta Central Electoral, y de la nómina de la Junta Central Electoral se están pagando unas 23 personas mensualmente, que son los técnicos que manejan. Entonces, porque la Junta no administra el plan de regularización. Ejecuta una parte de la Junta solamente colabora y coopera con los equipos y con nuestro software y los técnicos. ¿Cómo? Pero la decisión política administrativa del plan de regularización es de Interior y Policía y el amigo José Ramón Farid. La Junta probablemente hubiera decidido otra cosa por la postura que usted mantuvo siempre alrededor del tema. Pero la pregunta ¿cuál es, hubiera sido? ¿Cómo va? Que la Junta asumiera todo. ¿Cómo va el registro de, el registro del registro, la revisión del registro? ¿Qué resultados? Va muy bien. Mire, hoy nosotros publicamos. Hoy hay una publicación del periódico nuestro donde estamos presentando un listado de 13.305 registros. Esos 300.305 registros que están todos indicados con nombre y número de cédula, es invitando a esos ciudadanos a que a partir del próximo miércoles visiten nuestras instalaciones para, si quieren aportar algún documento, si quieren ayudar a esclarecer su situación, porque incluso ahí hay de todas las nacionalidades y hay ciudadanos incluso que no es que tienen problemas, que lo que tienen es alguna inconsistencia que solo se puede resolver con alguna información que ellos suministren. Y otro es porque tienen problemas. El caso es que la idea es poder resolver eso, digamos, en un mes o en no más de 30, 35 días, se resolverán esos 13.000 y pico. Haremos otra convocatoria. Sí, después haremos otra convocatoria para unos 23.000. Y así lo vamos a estar haciendo, y le garantizo que nosotros a más tardar en enero estaremos concluyendo todo lo que tiene que ver con la auditoría. Tenemos que irnos a la pausa. ¿Cuánto ha implicado para la Junta Central Electoral este proceso en cuanto a dinero? El plan de regularización, propiamente,
En la parte que tiene que ver con la Junta. En la parte que tiene que ver con la Junta, yo pienso que la Junta debe haber gastado unos 300 o algo más de millones de pesos. Hay otros aspectos que tienen que ver también con este proceso y que quisiera que conversáramos sobre. Estamos hablando sobre el proceso de regulación. De en sentido general, ¿alrededor de cuántas personas se ha acogido al proceso? En el plan de regularización, según las estadísticas que nosotros tenemos, hay casi unos 70 mil que han ido en un periodo de 3 meses. El mes de mayor presencia fue el mes de julio y agosto. Pienso que va bien, partiendo de que no es tan fácil con la rapidez que se montó ese proceso, pero va muy bien, incluso hay bastante publicidad sobre. Y coincide con la encuesta nacional de migrantes, o sea, no desborda las cifras que se esperaba de personas que pudieran acogerse. El problema es que el plan de regularización, en mi opinión, hay gente que ha cuestionado su éxito. El plan no está para dar nacionalidad. El plan está para registrar a las personas que se encuentran en el país regularmente. Y de acuerdo a la categoría que le corresponde. Y otorgarle una categoría migratoria conforme a la ley 28504, claro, que puede ser de visa de estudio, de trabajo, visa de trabajo, residencia temporal, residencia definitiva, y algunos podrán optar en 2 años por la naturalización. Correcto. Lo único que tiene ese plan, de una opinión particular, es que no resuelve el problema de los ilegales aquí. Ese es el único problema. No debiera resolverlo. Pero no lo resuelve, lamentablemente. Bueno, pero si no lo resuelve, no será porque el Estado no esté haciendo lo que debe hacer. También el inmigrante irregular tiene que aportar. Es un paso. Él tiene, de alguna manera, que acercarse al Estado. Tiene que aportar al Estado. Si el Estado dominicano te está diciendo, ven, acógete, en el tiempo que dure 18 meses yo te garantizo que no te voy a deportar, no tenga temor. Por demás, aquí no deporten de ninguna manera. A nadie. Entonces, ven y trata de regularizar. Pareciera como que las cosas fluyen. ¿Se han presentado algunos casos de que de manera particular hayan necesitado una intervención muchísimo más directa de la Junta? Es que en el plan de regularización la Junta no puede ir más allá aunque quiera. Porque la Junta simplemente lo que hace es que coopera técnicamente. La decisión la toma el Ministerio de Interior. Hasta ahora nosotros ahí no hemos hecho más de ahí. La Junta está muy ocupada, está corriendo varios procesos de manera paralela. Este plan de regularización es solo una parte. Estamos en un proceso de cedulación y en la organización de comicios complejos. Cuéntenos un poco cómo va ese proceso. Vamos a hablar un poco de la cedulación. Mire, pero antes quiero hacer una aclaración. Sí. En las redes sociales he escuchado a mucha gente que ha dicho que la cédula tiene un error, que la cédula dice República Dominicana y que eso es incorrecto. Eso no es verdad. En el tema vamos a aclarar la nacionalidad, donde dice nacionalidad, claro. República Dominicana. Mire, yo tengo aquí un documento de Alemania. Donde dice nacionalidad, dice Alemania. Aquí lo dice de nuevo, Alemania, donde dice nacionalidad. Yo tengo un documento aquí de Canarias. Nacionalidad, Canaria. No dice canarino ni nada de eso. Yo tengo uno no de es la... el gentilicio, sino el país. Claro. Yo tengo uno de la República Federal de Brasil, donde dice nacionalidad, República de Guyana. Yo tengo uno de Bélgica, donde dice nacionalidad, Bélgica. Yo tengo este otro de Brasil, igual. Este es de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene cédula. Estados Unidos, el equivalente a la cédula es el pasaporte. Sí. Pasaporte. Estados Unidos de América. No dice estadounidense. Pero yo le podría mostrar de la República de Guatemala. Guatemala. Le podría mostrar este también de Argentina. Argentina. Le podría mostrar el de Francia. Francés. Por aquí está. Le podría mostrar el de España. España. Todo dice igual. Entonces se han inventado. Pero tampoco es el fin del mundo. No, hombre. Entonces yo no sé por qué se avergüenza. Porque si usted busca la Constitución, el nombre de República Dominicana no es Dominicana. El nombre es República Dominicana. Por más que quieran Dominicana. Ponerle, ¿verdad? Por más o sea, que no pueden ni quitarle ni ponerlo. Por demás, teníamos a veces el problema de que a veces nos confundían Dominica. Con Dominica. A mí me pasó. A mí me obligaron en Estados Unidos una vez a borrar el cosa y ponerle. Porque yo puse Dominicano y me dijeron, no. Dominican Republic, tuve que ir, cambiar, hacer de nuevo y ponerle. Es decir, eso no va a cambiar, eso seguirá igual porque eso está correcto. El otro tema que tiene que ver con la cedulación es el que ustedes me den la oportunidad de presentar las estadísticas. Claro que sí. Las estadísticas de cedulación. Ya ¿Sorprendido la cantidad de gente que temprano fue a cedularse? Claro que sí, exageradamente sorprendido. Que miren, nosotros todos lo damos para último. Claro, miren, nosotros hemos tenido ahora mismo de unas 300, ojalá pudiéramos mostrar unas cosas que tenemos aquí. Nosotros tenemos una
uno en solicitud de cédula por categoría. De unos 300, lo tenemos ahí el pastel. Sí. De unos 3.411.500, tenemos que de esa solicitud de 3.279.064 es de mayor de edad. De menor de edad, pero que van a ser mayores el día de las elecciones, tenemos unos 62.000. Y de militares y policías ya van unos 57.609 y de extranjeros 12.449. Esos son extranjeros regulares. Pero estas estadísticas es la que me interesan de la cedulación. Esto vale todo el dinero que se ha invertido. Las estadísticas dicen que de esos 3 millones que ya tienen documento, 2.061.563 actualizaron la dirección donde vivía. Significa que esa gente tenía una dirección incorrecta en su cédula. 2 millones de dominicanos ya en su cédula actualizaron su dirección. Y 1.619.000 actualizó su tipo de sangre, o la puso o la tenía incorrecta y la actualizó. Y en cuanto al estado civil, 179.000 ya pusieron o regularizaron su estado civil. Y en cuanto a ocupación, 756.744 personas pusieron su ocupación. Ya esas estadísticas solamente son suficientes para justificar toda la inversión que se ha hecho en el registro civil, amén de que ya unos 500.000 ciudadanos también lo han utilizado para cambio de colegio, porque viven en un municipio diferente o porque dentro del municipio. Es que precisamente sobre ese tema era que quería hablar. Definitivamente los datos les aportan bastante en el nuevo proceso que comienza dentro de, bueno, que ya tiene que haber comenzado, de cara a unas elecciones que son bastante complicadas. Entonces yo quiero, a propósito de ese tema de las elecciones, las cédulas y las elecciones, presentarle la siguiente estadística. Miren, aquí ha habido un error y es un pastel que ojalá pudiéramos presentar. Aquí la gente cree que la población joven es la mayoría de los votantes y no es verdad. Para nosotros joven es hasta 35 años o hasta 32 años, no recuerdo. Sí, 35, bueno, lamentablemente. De 36 años en adelante. Hay 48 que son jovencitos. Mira, si en este pastel que tenemos, de 36 años o más, nosotros tenemos el 58.7 de la población. De 36 años en adelante tenemos apenas el 41.43. Es decir, que la población nuestra es adulta. Y es 58.57%, digamos 18%, más que la que es menor de, digamos, que la que no es adulta. Todavía sigue siendo importante, pero se revierte una tendencia. Ahora, magistrado, en el caso de las elecciones del 16, ¿cuántos nuevos votantes se están estipulando? Nuevos votantes. Esa es la próxima lámina que tengo aquí. Mire, en las elecciones del 2012, nosotros tuvimos 6.502.918. En estas elecciones, personas habilitadas para votar. No que votaron. ¿Cuánta gente votó? El padrón de concurrentes fue 4.500.000, que es lo que van a votar. Ahora, en esto, que es el que puede, en lo que tenemos ahora, que van a estar hábiles, tienen que cumplir con el proceso de cedulación, pero que van a estar hábiles en la próxima elección, el padrón tuvo un crecimiento del 12 hacia acá, de 592.824. Nuevos votantes. A esos nuevos votantes se les sustrajeron 87.689 porque fallecieron, pasaron a ser militares, por otras casuísticas, con un crecimiento neto de 505.135. Al día de hoy, si todos tuvieran su documentación al día, tuviéramos un total de 7.008.000 personas aptas para el ejercicio. ¿La mayoría de esos nuevos votantes dónde se concentran? ¿Aquí en el distrito y el Gran Santo Domingo? ¿O ese dato no lo tiene? Sí, lo tengo. Mire, las 5 provincias con mayor cantidad de electores son Santo Domingo, que tiene 1.495.872 para un 21%. Distrito Nacional 862.240 para un 12.30%. Santiago, 790.510 para un 11.28. San Cristóbal, 396.431 para un 5.6. La Vega, con 317.383 con 4.5. Y el resto de otras provincias, un 44%. Ahí veremos, entre los jóvenes y esas provincias, la mayor parte de la campaña. Porque los jóvenes la de menor cantidad de electores, tenemos a Pedernales con 17.920. Independencia con 36.855, Elías Piña con 41.349, San José de Ocoa con 49.995 y Dajabón
con 50.206. Es decir que el proceso electoral ya, digamos que está en curso. En adición a eso, ya estamos trabajando, organizando las juntas electorales. Y en el mes de octubre empezamos el proceso de reconocimiento de solicitudes de nuevos partidos. Aquí bueno, no hay tiempo para más, magistrado. Ya. Pero él siempre accede a regresar con nosotros a profundizar y seguramente lo tendremos de vuelta para seguir hablando en la medida que este proceso vaya avanzando. Así es. Muchísimas gracias al doctor Roberto Rosario por haber estado con nosotros en este inicio de nuestro aniversario. Nos vamos a una pausa y ya venimos con la parte final de Enfoque Matinal.